Vamos de inmediato a revisar las cifras del COVID-19 que van al alza si uno lo compara con los días anteriores. Se reportan en este jueves, que además es el día de mayor consolidación, 6.009 casos nuevos, dejando un total de 12.531 personas que están cursando la enfermedad. Y nuevamente la cifra de muertos también es bastante alta, 51 personas que han fallecido en este último registro, dejando un total de 63.127. Uno ve claramente que la positividad ha roto una barrera psicológica de alguna manera, que es el 20%. A nivel nacional está en un 20,16 e incluso es un poquitito mayor en la región metropolitana con un 22,45%. Todo esto y esta impresión del alza de la que yo les hablo es la que se confirma en la tendencia del estudio que va haciendo el MINSAL, que dice que los nuevos casos a nivel nacional están mostrando una variación de un 18% positivo, o sea, un aumento de un 18% en la última semana, mientras que en los últimos 14 días hay una variación de 19% más en el número de casos. Hay 6 regiones que reducen sus casos en los últimos 7 días y hay 5 que lo hacen en las últimas 2 semanas. Vamos a ver entonces qué es lo que va a seguir decidiendo la autoridad, que ayer ya ha tomado la decisión de extender la alerta sanitaria hasta el mes de marzo, revisando las cifras nacionales, pero también mirando lo que pasa afuera, por ejemplo, con la situación en China, donde están teniendo el rebrote más importante en la pandemia desde que se inició, con variantes y subvariantes que están siendo muy contagiosas y que están complicando el sistema de salud. Por eso también acá hay cautela, todavía hay un llamado vigente a cuidarse, la pandemia no ha pasado para nada y por lo tanto se está monitoreando y se busca llegar con todos los recursos y todo lo que sea necesario, por lo menos hasta el mes de marzo. Vamos a estar profundizando esto en un ratito más y esperando también a ver si hay alguna declaración por parte de la autoridad.